Sin Fronteras es un programa difundido por una red de emisoras. Radio Arte, Italia. Radio Consciencia Top New, Argentina. Radio La Chambrana, Colombia. Radio Cultura Mallorca, España. Radio Onda Góngora, España. Canal de Televisión BSN, España. Radio Ecos Poéticos, México. Canal Cultural Televisión del Perú. Que disfruten la vista y el oído. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver todos los episodios anteriores de Sin Fronteras. Bienvenidos a Sin Fronteras, un puente virtual que conecta culturas y comparte historias desde cada rincón del planeta. Soy su anfitrión John Bruschini desde Roma, Italia, y esta noche, hoy, les guiaré en un viaje emocionante a través del episodio Voces del Silencio, lleno de ideas y de inspiración. Buen día a todos. Saludos. Buen día. Buen día. Buenas noches. Hola, hola. Hola. Rosarias Morales Vargas está en Andalucía, España. María Argentina Rey Fernández en España también. Gelis en España. Blanca Nubia Orozco Giraldo en Medellín, Colombia. Sofía en Perú, Lima. Y la otra amiga. Y en España. En España, ok. Galicia también. Sí, Ángela Reis Raimunde, exacto. Ok. Desde Andalucía, la escritora Rosario Morales Vargas nos lleva consigo en una profunda exploración de la humanidad a través de su intervención, Fragmentos de Humanidad. En un mundo frenético y caótico, Rosario nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y los desafíos que afrontamos diariamente. Hola, Rosario. Hola. Bueno, sí. Adelante. Desde Sin Frontera Cultura Project, Rosario Morales Vargas de Andalucía, España, les saluda cordialmente. Amigos, me pueden los aconteceres. Me hacen saber que unos sin otros no somos escuchados. Así que avante con vuestros comentarios e ideas. Buenas noches. Hola, amigos. Nuevamente con vosotros, haciéndole los comentarios que a veces pasan por la mente. Hoy tuve un pálpito y deshojé los argumentos. Pensé que las sociedades inducen unos a otros a conductas y resultados, observando todos los ángulos de la educación, y hemos mandado a volar los principios con los que fuimos educados. El mundo en que vivimos siempre estará experimentando hacia todas direcciones. Entre sátiras y situaciones se rotulan argumentos e historias. La conciencia se modula constantemente interpretando retos. Nos hemos acostumbrado a consumir cuanto está a nuestro alcance sin darnos cuenta que todo, todo tiene su principio y su fin. A veces alimentamos demandas que no necesitamos y con ello propagamos el cúmulo de desgaste existencial. ¿Qué pretendemos alcanzar o traspasar en este mundo sin barrera? ¿Ignorancia? Estímulo, corazón, ciencia, composiciones de vida, paz, armonía. Es complejo, ¿verdad? Creo que sí. La vida que nos hemos creado nos lleva a vivir de peticiones, incertidumbre, cansancio, desaliento e inseguridades. A veces, entre pretensiones y vanidades, perdemos la lógica sin lograr ensamblar hechos y demanda. Nos actualizamos antes de profundizar, procesar y asimilar cambio. He ahí los efectos secundarios que, provocado por nuestras acciones, el mundo que hemos creado perturba nuestra salud y nuestra paz. Congestionados, perdemos el norte del campo y río. Ya no hablamos con la tierra. No agradecemos cuanto de ella hemos recibido. Nos olvidamos del camino a casa. Inabarcables síntomas
aparecen ante todos, que no sabemos hacia qué camino nos llevará todo esto. La tecnología nos hizo conocer la libertad de expresión, la realidad viviente, los conflictos que posee el espíritu humano. A través de celosías nos atrevemos a mostrar el otro yo, el yo interno, cuestionando cuánto somos capaces de retar. Marchamos conociendo caracteres universales, reciclando personas, cosas y continuos albores. Por donde quiera que vamos, reproducimos el origen de nuestras enseñanzas. Me conmueve el empírico intento de saber hacia dónde viajaremos enamoradamente, intentando el abrazo del perdón. Amigos, amigas, mundo en general, esta es mi aportación esta noche. Muchísimas gracias. Gracias, querida amiga Rosario. ¿Cree que la sobrecarga de información, los estímulos a la que estamos expuestos en la era digital dificulta nuestra capacidad de introspección y autoconocimiento? Ah, yo creo que sí, que todo influye dependiendo del medio en que uno se va desarrollando. Es mi opinión personal. Entonces, pues, dependiendo de cómo tú vives, así te vas a manifestar. Y aunque no quieras, el exterior influye también en nosotros, aunque no queramos. ¿Estás de acuerdo, no? ¿Qué opinas, Blanca? Yo creo que aquí hay varios factores para tener presentes, y entre ellos esto de que dices de la introspección. La sociedad nos propone un capitalismo desmesurado, que es un poco también lo que Rosario lee en su texto. La sociedad nos propone una carrera que no nos lleva a ninguna parte y que nos invita también a hacernos conscientes de hacia dónde vamos en una carrera sin fin. Y cuando como sociedad no tenemos ese pensamiento, no paramos, no pausamos y nos dejamos llevar por un capitalismo no consciente, porque no es necesariamente el capitalismo el que sea negativo, sino es el capitalismo desmesurado, porque hay otro capitalismo consciente de nuestra naturaleza, de nuestros recursos, de nuestra humanidad, nos permite pensarnos de manera distinta y no dañarnos, porque el tema del programa es muy importante toda vez que hay un asunto, incluso desde la producción, que nos está haciendo daño a nuestros cuerpos. Pero yo me atrevería a pensar que no solo a nuestros cuerpos, a nuestras almas, a nuestra vida en general, a nuestra naturaleza, al ser humano en general, porque se está cambiando incluso la perspectiva del ser humano por un producir, 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 generar, generar, pero a costa de qué y de quién. Así es. Gracias, Blanca. Gracias, querida amiga Rosario, por la valiosa información que invita a la reflexión. Y la sabiduría es un don que hay que cultivar y compartir. Okay. Queridos amigos, abordamos ahora otro tema, ya que hablaremos de mujeres que cambian el mundo. De hecho, será nuestra Sofía Calvo de Lima quien nos hablará de este proyecto extraordinario que involucra a mujeres de todo el mundo. Los Women Changing the World Awards son un programa de premios globales que reconoce el trabajo de mujeres increíbles, como Sofía, como todas, que ha marcado la diferencia en el mundo en una amplia gama de sectores y áreas, incluyendo negocios, sostenibilidad, liderazgo, salud, educación, desarrollo de productos, innovación y tecnología. Adelante, Sofía. Cuéntanos sobre tu experiencia como mujer galardonada en los Women Changing the World Award e interactuando con otras mujeres extraordinarias. Muchas gracias, Jan. Nuevamente en un amigos en un nuevo capítulo. Pues soy de Perú, Sofía Calvo, y hoy les hablaré de mujeres que cambian el mundo brevemente. Y bueno, la reunión de estas mujeres maravillosas, de todas estas mujeres
que se reunieron, que nos reunimos en Windsor, ha sido interactuar con diferentes tipos de cultura, diferentes tipos de mujeres, diferentes pensamientos, diferentes, por decirlo así, colores, idiomas, lenguas, pero todos con una sola misión, de querer cambiar el mundo, de a poco, pero cambiarlo. Esa es la idea. Ya desde ya nos queda un reto que es muy importante, y ese reto es qué vamos a hacer después de los premios y hacia dónde vamos a ir, cómo vamos a trabajar, si nos vamos a agrupar o cada uno va a tratar de hacerlo de la mejor manera que cree conveniente. Ya tenemos algunos grupos de mujeres que se están organizando y están también por el lado de ellas haciendo un cambio, agrupándose ya, en este caso, por ejemplo, en Zimbabue, que ya lo están, ya se están reuniendo para un mes, si no me equivoco, y van a tener que también exponer ahí lo que ellas están deseando hacer, muy aparte del trofeo que hayan tenido, de los premios que hayan ganado. Esto también es como un aporte hacia nuestro país, hacia lo que podemos dar como mujeres de un territorio, por decirlo así, de cada país, y llegar a impactar un poco más el mundo trayendo novedades como es educación, tecnología. Ha habido premios de empresas, premios mujeres que han sobresalido porque dentro de su trayectoria han venido haciendo los trabajos día a día, y eso ha ido multiplicándose, por decirlo así, multiplicar y hacer mucho más de lo que ya se está haciendo. Entonces este cambio es un cambio global, general, para incentivar para a la juventud de ahora, sobre todo también a la niñez, en cuidado del planeta, en cuidar nuestro sistema, también el ambiental. Hay muchas mujeres que han ganado el premio por cuidar el planeta, por educación sobre todo, y hay una que ya es un premio, que también es una empresa que ya está en mi país apoyando y apostando por la educación, y eso yo creo que es loable, es maravilloso. Hemos tenido reuniones con todas estas mujeres, también hemos compartido momentos agradables, una cena y después un baile, que ha sido muy bonito porque hemos podido interactuar costumbres, culturas, y no hemos necesitado saber el mismo idioma, porque solo el amor nos ha unido en este caso, y un amor agradable, único, sincero, la que ha llevado de bronce, de plata y de oro, pues todas estábamos iguales, nos sentíamos como parte de algo grandioso. Y como lo digo yo y lo voy a decir siempre, ahora viene el camino que tenemos que seguir, hacia dónde nos vamos a enfocar y qué va a ser desde ahora la doctora Tereray Trent, más la duquesa Sarah Ferguson, han hecho posible este encuentro, estas mujeres que han venido cambiando el mundo, no de ahora, sino desde hace buen tiempo, como es la duquesa de York, Sarah Ferguson, y también la doctora Tereray Trent, personajes ilustres, personajes importantes que están dejando un cambio en nuestro planeta, ya un cambio que nos va a beneficiar a todos y sobre todo a las generaciones que vienen después de nosotros, y pues la continuidad del legado que vamos a tener que dejar y que ya estamos dejando en este planeta. Me siento muy agradecida. Un saludo para todas ellas desde aquí, desde Cultura Channel. Un saludo para cada una de ellas, un saludo para la duquesa de York, Sarah Ferguson, para la doctora Tereray Trent, también para la directora de la revista, donde la cual trabajo, la señora Alina Bartosek. Un saludo para ella, ya también ha ganado en medios por la revista,
premio por medios y yo he ganado por impacto global. Y bueno, es impacto global es como decir un premio por lo que has hecho y has impactado con lo que tú has tenido en mente, ¿no? Y eso ha sido el impactar con el intercambio cultural, impactar con lo que está siendo por un sino una cultura, un puente para que podamos ayudarnos los países los unos a los otros y hacer un gran cambio. Entonces, para mí, esto ha sido más que una reunión, ha sido el haber tenido los contactos y poder tenerlas a todas ellas de ahora en adelante para seguir avanzando en los proyectos que vengan después, pues ahí estaremos y también nosotros ayudando y co-creando con profesionales que quieran unirse para poder seguir ayudando en este camino que todavía nos queda mucho por hacer. Gracias. Muchísimas gracias, Sofía. ¿Cuáles fueron los momentos más emocionantes en esta experiencia en Windsor? Muchos momentos, seguro. Bueno, han habido varios momentos emocionantes. Los más emocionantes han sido cuando todas las mujeres nos hemos levantado y nos hemos aplaudido a nosotras mismas. Y la otra emoción es que cuando una recibió un premio, las otras también, con esa energía, esa fuerza que tiene la mujer, también ellas como sentía como que ellas también recibían el premio de la otra mujer. O sea, ha habido una unificación. Y lo otro que también es muy importante es la presencia de estas dos damas, la duquesa de York, Sarah Ferguson, con su carisma, su entrega, su amabilidad con cada una de nosotras, con su idea de sacar adelante, con la doctora Tererai Trent, sus palabras que han dejado un impacto ya en aquella noche de gala. Y aparte de los trofeos, yo creo que más han sido las palabras de cada una de ellas, el aporte, el sentimiento que llevaban dentro de ellas para esparcirlo como una lluvia, y esa lluvia nos acoja a todos en un amor fraterno, en un único amor unificado, una sola cosa, un solo sentimiento. Eso me ha impactado más, ver que no ha habido egoísmos, ni quién se llevaba la de oro, ni quién se llevaba la de plata, ni la de bronce. Aquí lo importante era que todas sentían que todas tenían lo mismo, y a una sola voz ha habido esos aplausos que han hecho eco en mi corazón, esos aplausos que han venido del corazón a corazón. Eso para mí ha sido mucho más importante que claro, llevar, que te den una estatuilla, ok, pero la estatuilla que late en el corazón es mucho más importante para hacer un cambio, por decirlo así, eterno, porque lo que nace del corazón nunca termina. Siempre
va a ser para algo mejor. Gracias, Sofía. Increíble. Allora, sí, la gracias, Jan. Tenemos aquí Suad Khalil, desde Bengasi, Libia, actriz y poeta recientemente premiada por el gobierno libico por su actividad artística increíble como actriz y poeta. Suad. Buonasera. Hola. Buonasera. Ciao. Hola. ¿Cómo estás? Ciao, ¿cómo va? Il giovedì scorso ho sempre l'elettricità bloccata, non ho potuto unire con voi. Mi dispiace. Buonasera a tutti, come va? Sì. Felicità. Allora, sì, tiene un problema la pierna tras una caída e in Bengasi sta un problema di elettricità también. Se vuoi salutare tutti, Suad. Sì. Ok. E se hai anche una poesia da leggere questa sera va benissimo. Sì. Ok. Sì. Ce l'ho. Ok. Alhamdulillah. Sì. Alhamdulillah. Buonasera a tutti. Sono Suad Khalil da Bengasi, Libia. Poetessa, scrittrice, giornalista e attrice di teatro. Speriamo di passiamo un bel momento con il nostro programma culturale diversificato e per trascorrere i momenti più belli insieme con questo programma che io preferisco sempre a vederlo anche se sono una di questi che presentano questo programma. Buonasera a tutti. Grazie. Non hai una poesia questa sera? Non ti è sì, ce l'ho, sì, ce l'ho. In arabo, ecco. In italiano, in spagnolo. In italiano e in spagnolo, come vuoi. Sì. Sì, adesso lo dico in italiano oppure in spagnolo. Ok. Ecco, non è lunga. Ecco, dentro di me ruggiscono le tempeste del mio silenzio. Dentro di me c'erano fiori appassiti. Persino i miei occhi si riempirono di lacrime. Dentro di me giace un inferno che è assaurito dal bruciare del segreto. Dentro di me le mie passioni sono visibili nella notte della privazione. Dentro di me c'è una donna che mi lascia per molto tempo. Dentro di me c'è una donna timida quando la guardo. Dentro di me sono ristrette le mie ferite. Dalla profondità dei miei chirurgici. Dentro di me c'era un'angoscia che bloccava le sue rida. In breve muoio in agonia e oppressione. Dentro di me ruggen las tormentas de mi silenzio. Dentro di me abbia flores marchitas, incluso mis ojos se llenaron de lágrimas. Dentro de mí hay un infierno que se agota con la cuerma del secreto. Dentro de mí, mis pasiones son visibles en la noche de las privaciones. Dentro de mí hay una mujer que me deja por mucho tiempo. Dentro de mí hay una mujer tímida, cuanto la miro. Dentro de mí, mis heridas se engullen desde lo profundo de mis cirugías. Dentro de mí había una angustia que bloqueaba con gritos. En resumen, muero y opresión dentro de mí. Grazie, Suad. Prego. Shukran jazilan. Ok. Bravo. Grazie, un saluto alla Libia, a tutti gli amici che ci seguono dalla Libia, che ho visto che ci seguono. Grazie. Bene. Grazie, perché l'altro ieri noi abbiamo celebrato con il consolato generale d'Italia a Bengasi per l'anniversario del 78 anni della festa d'Italia.
No, hanno finito 78 anni. Abbiamo fatto una. Sì. In Italia, la vostra festa, sì. Sì, sì. È stata celebrata anche a Bengasi. Bellissimo. A Bengasi. È incredibile. Sì, sì. Va bene. Sì, sono. Sì. Grazie, che bello. Allora, sì. Abbordaremo luego un tema delicato e a menudo subestimato, il sindrome di sensibilità chimica multiple. Hoy, 12 de mayo, celebramos el Día Internacional de mi enfermedad, la sensibilidad química múltiple, que afecta cada vez a un mayor número de personas en todo el mundo, principalmente mujeres, aunque cada vez es mayor el número de hombres y de niños que la padecen. Es una enfermedad ambiental por la que se pierde la tolerancia a los productos químicos. La más mínima exposición desde ese momento a una colonia, un desodorante, un ambientador, un producto de aseo o limpieza, un cosmético, un alimento, la ropa o una bebida, cualquier otra cosa que haya sido tratada con un producto químico, nos va a provocar síntomas que afectan a todo nuestro organismo, respiratorios, digestivos, dérmicos, neurológicos, oculares, musculoesqueléticos, genitourinarios, que van a limitar nuestra vida y nos van a obligar a modificar nuestros hábitos para evitar las exposiciones, porque a día de hoy nuestra enfermedad no tiene cura. Cuando nos veas por la calle con nuestras mascarillas, recuerda que no somos contagiosos, que las llevamos para protegernos de los productos químicos que tú mismo utilizas o que se usan en edificios y lugares públicos. Nuestras barreras son químicas, no son visibles, pero están ahí y nos impiden hacer una vida normal. Y hay algo importante que debes de saber. Esta enfermedad puede afectar a cualquier persona en cualquier momento de su vida, a ti también. Pero recuerda que la puedes prevenir, evitando los productos químicos sintéticos que dañan tu salud y el medio ambiente. María Argentina Rey Fernández, Gaily Soto Gómez y Ángela Reis Raimunde nos guiarán en el descubrimiento de esta condición médica crónica caracterizada por una grave intolerancia a ciertas sustancias químicas. Y vamos a descubrir qué desafíos específicos enfrentan las personas que con síndrome de sensibilidad química múltiple en su vida diaria, tanto a nivel personal como social, María. Muchísimas gracias de estar con nosotros esta tarde, Gelis, María y Ángela Reis Raimunde. María. Sí, gracias una vez más. Hola a todos. Y yo quería incidir un poquito en unas cuestiones sobre la sensibilidad química múltiple. Es el hecho de que, a pesar de que es una enfermedad orgánica e incapacitante, los enfermos son etiquetados injustamente de rentistas, simuladores o asentistas laborales, mientras ven limitada su accesibilidad al transporte, a los edificios y espacios públicos. Incluso tienen dificultades para encontrar un entorno libre de químicos en el que poder vivir, ¿no? Y todo esto, junto con la incomprensión que se genera en el entorno, facilita su aislamiento y, de alguna forma, empeora su calidad de vida, afectando lo que es su vida personal, familiar, social y laboral.
Como además el sistema sanitario no está preparado para este tipo de enfermos, para atenderlos correctamente, pues se suelen sentir menospreciados e infravalorados por el propio sistema sanitario. Y por si todo esto fuera poco, estamos hablando de una enfermedad que no está reconocida, que a pesar de que el número de casos no cesa de aumentar en todo el mundo, la enfermedad en sí no está reconocida, porque es la Organización Mundial de la Salud la responsable de la clasificación, de la revisión de la clasificación internacional de enfermedades CIE y de la adjudicación de los códigos que corresponden a cada una de estas enfermedades. Ningún país puede variar la estructura de esta clasificación ni puede crear nuevos códigos, pero para simplificar la búsqueda de estas enfermedades, la OMS permite la creación de modificaciones clínicas por las que han optado países como Austria y Alemania e incluso también España en el 2014, de manera que en la CIE9 modificación clínica la sensibilidad química múltiple se ha incluido dentro de las alergias no específicas con el código 995.3 y en la CIE10 dentro de las alergias no especificadas con el código T78.4, a pesar de que ni es una alergia ni tiene nada que ver con los cuadros alérgicos. La verdad es que un año después, en el 2015, en la Declaración Científica Internacional de Bruselas sobre sensibilidad química múltiple y electrohipersensibilidad, se solicitaba su reconocimiento a la Organización Mundial de la Salud, la adjudicación de ese código propio en la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE, y se pedía a los gobiernos e instituciones nacionales e internacionales que fueran conscientes del grave problema de salud ambiental que suponía la sensibilidad química múltiple, fomentando la investigación de estas patologías y capacitando a los médicos para su prevención y tratamiento. Sin embargo, a pesar de esto, resulta chocante que a estas alturas la Organización Mundial de la Salud siga sin reconocer la enfermedad. Pero si buscamos simplemente en Google cómo se financia la Organización Mundial de la Salud, vemos que lo hace con contribuciones de los Estados miembros en un porcentaje del Producto Interior Bruto de cada país, pero que eso solo cubre el 20% del total. El otro 80% procede de las contribuciones voluntarias de esos mismos estados, pero también de otras organizaciones de Naciones Unidas, de organizaciones intergubernamentales, de fundaciones filantrópicas, del sector privado y otras fuentes. Y ahí es donde encontramos el problema. Cuando hablamos de sector privado, en realidad no les interesa perder esa parte de financiación de esas multinacionales a las que no les interesa que se relacione esta enfermedad con los productos que a lo mejor ellos están poniendo en el mercado, ¿no? En una expresión popular podríamos decir que la OMS no quiere morder la mano que le da de comer, ¿no? Y entonces, ¿esto qué supone para los enfermos? Porque os estaréis preguntando, bueno, nos ha soltado aquí un rollo tremendo, y ahora, ¿esto qué supone realmente para un enfermo? Pues supone mucho más de lo que podamos pensar, porque cuando el enfermo ya no puede trabajar y solicita una incapacidad, esa incapacidad se le niega. ¿En base a qué? Lo que se va a alegar siempre es: tienes una enfermedad que no está reconocida. Tu enfermedad no está reconocida. Por lo tanto, como tu enfermedad no está reconocida, yo no te concedo una incapacidad. Pero si además solicitas una prestación social como discapacidad o dependencia, vas a estar con el mismo problema. O sea, te lo van a negar de la misma manera en base a que tu enfermedad no está reconocida,
a pesar de que, como hablábamos hace una semana, esta enfermedad se está afectando ya a un 15% de la población y que no cesa de aumentar en todo el mundo, pero a pesar de todo ello sigue sin estar reconocida por los intereses de estas multinacionales químicas, ¿no? Entonces, el enfermo al final no le queda más remedio que recurrir a los tribunales de justicia. O sea, algo que es un simple problema médico y que se tenía que solucionar dentro del propio sistema sanitario, se está obligando al enfermo a recurrir a los tribunales de justicia para que se le dé una incapacidad. ¿Qué pasa? Que si se da con un juez sensato, con un poco de suerte, se le concede esa incapacidad y ese enfermo pues va sobreviviendo el tiempo que le quede de vida. Pero ¿y si no da con un juez sensato y no se le concede esa incapacidad? Pues el problema que va a tener es que no puede trabajar, porque en cuanto pisa el trabajo acaba en el hospital, porque inmediatamente reacciona a todos los productos químicos que hay en su trabajo. Entonces no puede trabajar, por lo tanto no tiene ingresos económicos. Si además no se le concede una incapacidad, no se le concede una discapacidad ni una dependencia, no tiene ningún tipo de prestación social, acaba en la más absoluta indigencia y muchas veces abocado al suicidio o bien a solicitar la eutanasia, pero no porque no quiera vivir, ojo, que quiere vivir. ¿Sí? El problema es que se le han cerrado todas las puertas, que no le dejan ninguna salida. Entonces, yo quiero decir que eso tiene un nombre o dos nombres muy claros, que son maltrato institucional y realmente un asesinato. Podemos decirlo así de claro, o sea, vamos a ver, podemos decirlo más alto, pero no podemos decirlo más claro ya, ¿no? Claro. Y ese es el problema que muchas veces, es el problema al que se ven abocados los enfermos muchas veces, ¿no? Es una especie de pescadilla enorme que se muerde la cola, que no hay manera de solucionar, porque se basan en esto, o sea, enfermedad no reconocida. Si no está reconocida, es como si tú no tuvieras esa enfermedad. Tú puedes ponerte malísimo, te puedes morir de esa enfermedad, pero no te la vamos a reconocer y no te vamos a decir, no vamos a hacer realmente nada por ti. María, los pacientes no pueden acudir a ninguna estructura si no es reconocida en caso de necesidad. Sí, por supuesto. Ni a la sala de emergencias, nada. A ver, cada vez que estamos mal podemos ir a un hospital, al servicio de urgencias, podemos ir a que nos atiendan. Que bueno, ojo, porque para que nos atiendan correctamente, a ver si me puedo explicar, para que me entendáis. Cuando una persona está mal, imaginaros, os encontráis mal, vais al hospital para una de dos, o para curaros o para mejorar. Pero si al enfermo de sensibilidad química múltiple no se le hace un protocolo adecuado en ese hospital, cuando llega va a empeorar, porque el hospital está lleno de productos químicos. Entonces, si ese protocolo no es correcto o simplemente no se hace, imaginaros que yo me vaya al hospital con una apendicitis. Es que, aparte de mi apendicitis, cuando llegue allí, si no hay protocolo, mi enfermedad de base, que es la sensibilidad química múltiple, va a empeorar. Entonces, me voy a poner muchísimo peor. Y eso implica que muchas veces los enfermos no van al hospital hasta el último momento. O sea, cuando realmente su vida corre un grave peligro, porque saben que van a empeorar. Sí que hay aquí en España, bueno, en la mayor parte de países no existe ningún protocolo para enfermos de sensibilidad química múltiple. Aquí en España, un protocolo que se aplique de verdad lo tenemos, por suerte, en Galicia, donde estamos Gelis, Ángela y yo,
y lo tenemos desde septiembre del año 2019. Desde septiembre del 2019 y se aplica en todos los centros sanitarios, es de obligado cumplimiento. O sea, cuando cualquiera de nosotros llega al hospital, ellos aplican el protocolo de manera que no se nos pone en contacto con esos productos químicos. Es que os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender mejor. Si tenéis un enfermo que es alérgico a la penicilina, a ningún médico se le va a ocurrir pincharle penicilina o darle penicilina, porque se lo va a cargar, o sea, corre peligro su vida. Pero es que a un enfermo de sensibilidad química múltiple no se le puede poner en contacto con productos químicos porque va a pasar lo mismo, o sea, va a empeorar e incluso en algún momento se le va a poner en peligro su vida. Sería una negligencia médica. Sin embargo, por muy mal que estemos en España, pues la verdad es que, por desgracia, hay países en los que están todavía peor que nosotros, porque esa enfermedad, al no estar reconocida por la Organización Mundial de la Salud, el problema va a ser el mismo en todos los países. Claro. Claro. ¿Entendéis? Gracias, María. A vosotros. Ahora, lamentablemente no tenemos mucho tiempo porque los que tengamos la palabra a los demás invitados, porque las emisoras nos conceden un espacio de una hora en total, ¿ok? Solamente una hora. Ok. ¿Cómo quieres continuar? Gelis y Ángela, Blanca, Suad. Blanca está pidiendo la palabra. Bueno, es que yo escuchaba a María y me quedaba pensando en algo que debatía mucho en la universidad cuando estaba en el pregrado, sobre los medicamentos que nos enferman y la industria farmacéutica que también participa de todo esto de manera directa o indirecta, y por aquí estaba buscando, les voy a leer algo. Este libro que nos lleva a pensarnos en relación también a todo ese sistema perverso que hay detrás de todo esto, ¿no? Medicamentos que nos enferman e industrias farmacéuticas y empresas que nos convierten en pacientes. Y básicamente les voy a leer este pedacito para que lo pensemos en relación a lo que justamente nos decía María. Dice, en un anuncio en el que el presidente de Merck de Alemania nombra lo siguiente: mi ilusión no es hacer pastillas para la gente enferma, sino para los que están sanos, ya que estos son muchos más y el negocio se amplía. Si nos damos cuenta, es un sistema perverso desde lo que nos está nombrando María, y es un sistema perverso desde esta sociedad que, en este caso, citando a esta persona, enferma a los sanos porque hay todo un negocio detrás. Y pensarnos y hacer resistencia, y traigo aquí a Harmony y a Aranda cuando hablábamos justamente también de todo el tema que ellos viven en relación a cómo el sistema se mueve. Y me parece que es supremamente importante que estos espacios se sostengan y que hagamos denuncias de este tipo, claro, porque no suele suceder y porque el silencio también participa. Muy bien, Blanca. Muy bien, doctora. A ver, he colgado. No sé si puedo intervenir. Hoy me visteis como inhalador y tosiendo y bebiendo mucha agua porque es la segunda vez en dos días que sufro exposición a mala leche de unos vecinos. Y nunca, la incomprensión, ¿no? Nunca falta, sí. Y Gelis, ¿qué avances se han logrado en los últimos años? Hola, Gatido. A ver. ¿Qué avances se han logrado en los últimos años en cuanto a la investigación, el diagnóstico, el tratamiento? Nada. Nada. ¿Existe una esperanza real? Ninguna. No tenemos ninguna esperanza de momento. Lo único que hay es el control ambiental estricto, la alimentación ecológica,
y la gestión de la energía y nada, nada más. Yo soy muy afortunada. Cuando descubrí la sensibilidad con mi química múltiple, yo soy sanitaria y no la conocía para nada. No tenía ni idea de esa enfermedad. Y ni yo ni la, ni casi nadie de mi hospital, ¿no? O sea que nos encontramos, Luis y yo, muy perdidos. Tuve muchísima suerte al conocer a María Argentina, porque me ayuda mucho con la SQM, con la sensibilidad química múltiple. Y bueno, a ver, que se puede vivir con ella. Y yo no tuve que luchar por la incapacidad, ni por la discapacidad. Miguelis, si la enfermedad no está reconocida, ¿cómo se puede diagnosticarla? Pues mira, tuve mucha suerte, porque reaccioné delante de ellos, me expusieron y yo ya tenía una ligera sospecha. Yo y algún médico. Y después de dejar que me trataran como asmática, porque soy asmática también, y no sabía que había dejado de tolerar la medicación para el asma, pues reaccionaba delante de ellos. Y bueno, les dije que por favor hablaran con la médico, que es la primera que sospechó de la sensibilidad química, y de ahí salí con un diagnóstico de posible sensibilidad química múltiple. No tenía ni idea, casi ningún médico del hospital. Alguno se preocupó de ponerse en contacto con un toxicólogo. Y bueno, realmente cuando empecé a mejorar, a estabilizar y a poder vivir con esto, fue cuando conocí a María Argentina. Es mi ángel de la guarda. Después desarrollé encefalomielitis miálgica. Hoy estoy un poco así por las dos exposiciones que tuve durante estos tres días. Y últimamente los gobiernos, todos los gobiernos, están recortando los fondos destinados a la salud para destinarlos a la guerra. Porque a la medicina privada. Sí, están haciendo un negocio con la salud. Sí, sí, sí. Un negocio y maltratando sanitariamente a muchos enfermos de sensibilidad química múltiple, de fibromialgia, de encefalomielitis miálgica, de Lyme crónico, de muchas más enfermedades. Y vamos, que sobramos. Que si nos pudieran liquidar, seguro que nos liquidaban. Estoy segura. Buenas noches, Ángela. ¿Puedes contarnos tu experiencia personal, por favor? Bueno, buenas noches a todas y a todos. Y nada, un poco que añadir después de la intervención de María Argentina, que como siempre es una gran maestra, ¿no?, en esta patología, y a Gelis, ¿no? Bueno, aquí en España tenemos la suerte de tenerlas a ellas un poco como guías, como decía Sofía, ¿no?, esas mujeres que cambian el mundo, pues ellas aquí en España son las grandes mujeres que cambian nuestro mundo, las que venimos después. Yo llevo muy poquito tiempo diagnosticada, me queda muchísimo por aprender aún de esta patología, de todas mis exposiciones, de lo que me pasa, porque es muy complejo, muy compleja. ¿Por qué? Porque vivimos rodeados de tóxicos. Nos abrazamos todos con los tóxicos, nos vestimos con tóxicos, comemos tóxicos, bebemos tóxicos, respiramos tóxicos, y entonces cambiar eso es totalmente imposible. Entonces, bueno, el aprender a cómo huir, ¿no?, de
de ellos para no estar más enferma de lo que ya estás, es duro. Es duro porque esta enfermedad ya no es solamente físicamente, ¿no?, lo que nos ataca, sino también socialmente. Claro. Tú tienes otra patología y te puedes abrazar a alguien, puedes quedar con gente, puedes, ¿no?, sobrellevarla. Estar en un centro médico, pues preocupada por tu patología, no por todo lo que va a haber a continuación. Entonces, bueno, es una patología que es tan difícil de entender que hasta los propios enfermos nos cuesta muchísimo. Entonces, bueno, tener a gente que lleva tantos años padeciéndola y que nos está limpiando ese camino tan difícil es de agradecer. Entonces yo, mi pequeña aportación de hoy es que, como todas las enfermedades son duras, tenemos que intentar llevarlas lo mejor que podamos y luchar, porque para inducir a un cambio realmente hay que entender el por qué nos vienen estas enfermedades. Y estas enfermedades no nos vienen a nosotras porque sí, nos viene a cualquiera de nosotros porque todos estamos expuestos. Claro. ¿Qué pasa? Que por otras patologías o por otras complicaciones, al final el vaso se llena y esa gotita que lo desborda pues hace que la patología se vuelva mucho más grande. Pero desde que nacemos, estamos, o incluso antes de que nacemos, estamos contaminando tanto esta tierra que está entrando tóxicos a los bebés antes de nacer. Y esa mochilita ya la llevan cargada en sus primeros años hasta que crecen y se hacen mayores y de repente pues explota. Entonces, bueno, pues la información es poder y ojalá se le dé más visibilidad y más información para que todo el mundo haga esos pequeños cambios y todo el mundo se ponga a mirar realmente esos etiquetados de todos los productos que nos echamos en el cuerpo, que nos vestimos y que nos rodea de objetos cotidianos, para ir dándonos cuenta de que el peligro está aquí, ¿no? Que el peligro lo tenemos todos, vivimos rodeados de él. Entonces, bueno, muchísimas gracias por darle visibilidad y voz a esta patología tan cruel, ya no solo por la parte física, sino por la parte social, ¿no?, que nos tocó. Gracias a vosotras. Les dije la semana pasada que vivo en una zona de Italia de producción de avellanas, y aquí hay un uso abundante de pesticidas y las consecuencias para la salud y el medio ambiente son desastrosas. El agua, la salud, todos. Y ahora, un segundo. Vediamo un po' dove l'ho messo. Sì, se tienes algo che dire, puedes hablar ora, perché inserirei la intervenzione nel montaggio dell'episodio, perché non abbiamo altro tempo. Se tiene una cosa da dire a Blanca, Suad, Sofia, Rosario. ¿Hablemos ahora o callemos para siempre? Para siempre. Sí, sí, sí. Hablemos ahora. Yo atrevidamente, porque creo que además es un atrevimiento hablar de lo que no vivo, pero creo que es parte de ese sentirme tocada con lo que he aprendido, con lo que he conocido y con lo que igual la universidad misma me ha enseñado, la vida, mis pacientes. Escribí un pequeño texto en relación a todas estas enfermedades. Entonces, si me permite, me siento muerta en vida. Necesito medicina no solo para el cuerpo, también para el alma. La profunda indiferencia ante mis tantos dolores lastima, mata. Patas blancas, agujas, hospitales, estudios, papeleos y un fin sin despedida. Nos están matando en vida. No soy quien era. Mi cuerpo ahora no me pertenece, mi familia se ha marchado, no lograron soportar perderme sin perderme. Me siento muerta en vida, las fuerzas me abandonan y aún más los gobiernos. Yo soy quien debo protestar por mis derechos. Sin fuerzas para hablar, tengo que hacerlo,
como si no fuera suficiente, convivir la enfermedad, debe enfrentar la indiferencia y el juicio de padecerla. Nos están matando en vivo. Muy bien, Blanca. Muy bien, muchas gracias, doctora. Suad, ¿vuoi dire qualcosa prima di terminare il programma? Vuoi far parlare il gatto? Non ti sentiamo, il microfono, la pantalla. No? Ecco, ok. No, è uscito il gatto, perché sempre vuol dormire con me, vuol stare qui sul mio petto, se... mi fa un po' di fastidio, è innamorato di me. Sì. No? Il gatto sta innamorato di Swan. Come va Bengasi in Libia? Com'è la situazione? Bene. Ma no, troppo caldo, 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 troppo caldo. Ieri 42 la temperatura. Mamma mia. E in Perù, Sofia? No. Senza elettricità non possiamo fare niente. Niente elettricità? Buio e... Sì, buio e... caldo. Buio e caldo. Elettricità è terribile? È terribile? Un paese che è pieno di petrolio? No tiene petroleo per stranieri. Es increíble. Per l'estero. Sofía. Allora. Yo, Gianni, estamos ahorita a 19 grados. 19, 19 grados. Ya la temperatura está cambiando. Pero bueno, más que eso, quisiera agradecer a todas estas mujeres valientes que están el día de hoy aceptando lo que tienen y dando una voz todas a unas. Así como una va uniendo a la otra, pues yo creo que dentro de poco serán muchas para levantar una voz y ayudar los unos a los otros a que este sentido del apoyo a todas ellas, los gobiernos escuchen y pueda haber un cambio por el bienestar emocional y físico de cada una de ustedes. Les deseo lo mejor y vamos a continuar con viendo este tema y buscando la manera de visualizarlo cada día más. Gracias por ser valientes y estar aquí el día de hoy. Muchas gracias. Sí. Un fuerte aplauso a nuestros invitados por sus inspiraciones e inspiradoras intervenciones. Esta noche en Sin Fronteras hemos reflexionado sobre la naturaleza humana con Rosario, la fuerza de las mujeres y la importancia de visibilizar condiciones médicas poco conocidas, como esta síndrome. Rosario nos ha conmovido con sus fragmentos de humanidad. Bueno, allora, gracias a todos por acompañarnos en este viaje sin fronteras. Continuará conectando culturas y amplificando voces desde todos los rincones del planeta. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y compartir sus opiniones con nosotros. Hasta la próxima con Rosario, María, Gelis, Ángela, Blanca, Suad, el gato de Suad, Sofía. Un beso a todos. Nos abrazo a todos. Gracias. Un abrazo, bye. Muchas gracias. Adiós. Gracias a todos. Gracias a todos. Les envío un cordial saludo desde Roma y les deseo una semana llena de paz, alegría y nuevas experiencias. Igualmente, que te mejores, que se mejoren en casa. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Bye bye. Sin fronteras, juntos vamos a bailar. Con alegría, el mundo vamos a abrazar. Risas y sueños en el aire a flotar. Sin fronteras, una familia universal. Bajo el mismo cielo, unidos sin temor. Cantamos en armonía, sin límites ni error.
manos entrelazadas, corazones en calor, sin fronteras, un abrazo de amor. Y acta paz la cuna, balanzo y escal, ayuca mai ni pasaporte, piscaj manancan, away ni wan son kokuna chaski. Bajo el mismo cielo, unidos sin temor, cantamos en armonía, sin límites ni error. Manos entrelazadas, corazones en calor, sin fronteras, un abrazo de amor. Ya tapas na kuna, manam suyas han, ayuka mai mi pasaporte. Ich mach mal dann kein one zum Kokuna Chaski. Bajo el mismo cielo, unidos sin temor, en armonía, sin límites ni error. Manos entrelazadas, corazones en calor, sin fronteras, un abrazo de amor. Vamos a bailar con alegría, el mundo vamos a abrazar, risas y sueños en el aire a flotar, sin fronteras, una familia universal.